Uno, dos, dos. Uno, dos, tres, dos. Entrega del Premio Universidad de Sonora a la trayectoria y al mérito académico. Agradecemos a todas, a todos ustedes por acompañarnos en este importante acto. Queremos agradecer también a las autoridades que nos acompañan presidiendo esta ceremonia. Damos la bienvenida a la rectora de la Universidad de Sonora, doctora María Rita Plancarte Martínez. Por supuesto, nos acompaña y damos la bienvenida al ganador del premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2023, doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Nos acompaña presidiendo este acto el secretario general académico de nuestra institución, doctor Ramón Enrique Robles Cepeda. Asimismo, damos la bienvenida al secretario general administrativo, doctor Luis Enrique Riojas Duarte. También están con nosotros y agradecemos a los directores y directoras de los campus de nuestra institución. Está acompañándonos la directora administrativa del campus Hermosillo, doctora Luz María Durán Moreno. Agradecemos también la presencia de la directora administrativa del campus Caborca, la maestra Leticia León Godínez. En representación del director administrativo del campus Navojo, el doctor Jesús Alfredo Rosas Rodríguez, nos acompaña el secretario del campus, doctor Modesto Barrón Wilson. También nos acompaña el director administrativo del campus Nogales, maestro en ciencias Isidro Manzano Torres. Igualmente agradecemos la presencia en el presidium del secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el doctor Cuauhtémoc González Valdés. Muchas gracias. También queremos agradecer la presencia de rectores de nuestra institución que nos están acompañando en esta mañana. Damos la bienvenida y nos da mucho gusto presentar al maestro Manuel Balcázar Mesa. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
También nos acompaña el doctor Pedro Ortega Romero. Bienvenido, doctor, y gracias por estar presente en este evento. Y también damos la bienvenida al doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras. Muchas gracias a nuestros rectores por acompañarnos en este evento. Igualmente queremos agradecer la presencia de integrantes del Colegio Universitario que están acompañándonos, también integrantes del jurado de este premio, a directores de la administración institucional, a coordinadores de las facultades interdisciplinarias, también a los jefes de departamento, muchas gracias. Por supuesto, queremos agradecer a la familia del doctor Leobardo, a sus hijos, a su esposa, muchas gracias. Y a todos los académicos, estudiantes también que están con nosotros presentes, a todas y todos. Queremos agradecer también a quienes nos acompañan a través de la transmisión en vivo. Estamos transmitiendo a través del canal de YouTube Soy Unison y queremos agradecer también el apoyo de Unison TV, de la señal de Unison TV, que también estamos transmitiendo este importante acto. Bien, a continuación vamos a dar inicio con esta ceremonia de entrega del Premio Universidad de Sonora a la trayectoria y al mérito académico. Y a continuación me voy a permitir invitar para que nos dirija la lectura del dictamen por parte del jurado. Vamos a invitar a la doctora Noemí Gámez Mesa, representante del jurado, quien será la encargada de leer el dictamen del Premio Universidad de Sonora. Gracias y muy buenas tardes. Y para mí es un honor pues leer el dictamen de este mérito, de esta actividad tan sobresaliente en una institución en la cual amamos y nosotros también somos parte de ella. Y voy a dar lectura al dictamen como miembro del jurado. Dice: con base en la convocatoria al Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2023, emitida el 21 de septiembre del año en curso, los integrantes del jurado realizamos un detenido y minucioso análisis de los expedientes de los universitarios que se registraron como candidatos al premio. Y luego de debatir y exponer libremente nuestras valoraciones, reconocemos unánimemente el trabajo desempeñado de cada uno de ellos. Sin embargo, bueno, pues tenía que haber un ganador y en este caso el resultado del dictamen para otorgar el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2023 fue para el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García sobre los siguientes argumentos. Se consideró una productividad académica sobresaliente dentro del conocimiento de frontera en el área donde se ha estado desempeñando. También fue por una decidida incidencia en la formación de recursos humanos, tanto en la docencia como en la investigación. Por otro lado, en la apertura y consolidación de líneas de generación y aplicación del conocimiento en un área que ha posicionado a la Universidad de Sonora en el ámbito no solo regional y local, sino nacional e internacional. Así es que encontramos o se encontró un equilibrio en las diferentes actividades evaluadas para otorgar dicho reconocimiento. Atentamente, el saber de mis hijos hará mi grandeza, jurado del Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico, firmando todos ellos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Noemí Gámez Mesa, representante de los integrantes del jurado de este premio. Y a continuación invitamos también para que proceda a leer la semblanza
del doctor Leobardo Valenzuela, al doctor Paul Zavala Rivera, jefe del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Me gustaría empezar agradeciendo a las autoridades universitarias por dar la oportunidad a estos reconocimientos a los maestros de nuestra institución. Y en segundo lugar, obviamente, al premiado de este día, al doctor Leobardo, por solicitarme dar la semblanza que voy a leer a continuación. Bueno, el doctor Leobardo Valenzuela se ha formado y ha llegado a hacer muchas cosas en su vida, motivo por el cual es este premio. En primera instancia, por ejemplo, ha llegado a ser un colega para mí. Antes de eso, fue padrino de mi generación. Antes de eso, fue mi maestro. ¿Okay? Y mucho, mucho antes de eso, ya en 1955, nace en Esqueda el doctor Leobardo. 4 de 7 hermanos. Con sus padres, el señor Juan Valenzuela y la maestra Esther García. Actualmente, padre de familia, casado con la doctora Patricia Guerrero, también ingeniera química, muy original. Padre de 4 hijos, Juan Arturo, Patricia Jazmín, también ingeniera química, que siguió el buen camino. Liliana y Jesús Leobardo. Él empezó sus estudios en la primaria de Esqueda. Posteriormente continúa en la secundaria estatal de Nacozari y, vamos a decir, se pone búho en el bachillerato de la preparatoria central de la Universidad de Sonora. Desarrolla sus estudios de ingeniero químico en la Universidad de Sonora, terminando por ahí en 1978, donde después de egresado se empieza como supervisor de plantas hidrometalúrgicas en la compañía minera de Cananea. Supongo que después de 3 años de sufrir algunas heladas en Cananea, decide regresar a la Universidad de Sonora, donde comienza en 1981 como profesor investigador. La licenciatura no fue suficiente y el hambre de conocimiento lo llevó a realizar una maestría en la Universidad de Utah, una maestría en ingeniería con especialidad en ingeniería metalúrgica. Al terminar, empieza ya a dar frutos a la universidad con la formación de lo que viene siendo en su momento la maestría en metalurgia extractiva dentro del Departamento de Ingeniería Química, que viene siendo los pilares fundamentales de lo que hoy es actualmente el posgrado, maestría y doctorado en ciencias en ingeniería química. No fue suficiente y continúa con un doctorado en ciencias en materiales y metalurgia en el Instituto Tecnológico de Saltillo en 1922. Obviamente, sus estudios no fue lo único que aportó la Universidad de Sonora. A lo largo de los años, y me voy a dedicar a enumerarlos primeramente, participó en diferentes, vamos a decir, nombramientos dentro de nuestra universidad. Fue consejero universitario, fue consejero académico y representante del colegio académico, fue jefe de carrera de ingeniería química, fue secretario académico de ciencias químicas en su momento. Fue jefe de departamento de ingeniería química del 2003 al 2009, cuando yo era estudiante. Fue director de la división de ingeniería del 2019 al 2017, miembro de la junta universitaria del 2021 al 2023. Y además de estos desempeños, también ayudó en el crecimiento del departamento de ingeniería química. Fue fundador, como le dije, del posgrado de ingeniería química, de la carrera de ingeniería metalúrgica en 2011 y de la carrera en ingeniería en materiales en el 2012. Continúo. De todas estas actividades, tampoco no todas son puramente universitarias. ¿Okay? Ha apoyado a la sociedad de diferentes maneras. Una de ellas fue responsable del estudio de evaluación de la norma oficial mexicana de la SEMARNAT, la 0155 SEMARNAT 2007. Fue investigador en el diagnóstico ambiental y propuesta de remediación, reparación y compensación en la cuenca del río Sonora, afectada en el derrame de represos Tinajas 1. Responsable de la Universidad de Sonora para formar el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Además,
diversas actividades sociales, como por ejemplo, déjenme encontrar porque hizo muchas cosas el doctor Eduardo, socio de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, vicepresidente y presidente de la misma del 2002 al 2005, coordinador editorial de la revista Geomimé del 2009 al 2011, coordinador de la Comisión de Vinculación Académica del Consejo Estatal de Minería, presidente de la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Clúster Minero y actualmente secretario nacional y miembro del Consejo de Certificación de Profesionistas del Colegio de Ingenieros Minos, Metalurgistas y Geólogos de México. Todo esto pues no ha ido en vano, ha recibido otras condecoraciones, por ejemplo, para mencionar algunas, recibió el Premio Nacional de Educación en Ciencias de la Tierra en el año del 2007, otorgado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Premio Internacional 2007 EPD Technology Award, otorgado por The Minerals, Metals and Materials Society de Estados Unidos, además de que contribuyó notablemente al desarrollo de tecnologías limpias por uno de sus artículos más reconocidos, que es Arsenic Removal by Electrocoagulation Technology en la comarca lagunera de México, ¿okay? El cual también le llevó a una trayectoria de avances en metalurgia, materiales y medio ambiente en la edición número 22 del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva del 2013, que fue obviamente en su honor, recibido el premio Ostotacani 2022 por la revista Mundo Minero en el evento México Polimetálico, entre otras. Estos avances de investigación, pues obviamente también le ha otorgado reconocimiento federal, es actualmente poseedor del nombramiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México por el CONACYT, el cual ha sustentado por más de 20 años. Actualmente es SNI2, maestro PRODEP del 2019 al 2025, y todo ello contribuyendo a una formación constante de estudiantes, de profesionistas que ejercen a nivel nacional, estatal e inclusive internacional, dirigiendo 25 tesis de licenciatura, 21 de maestría, 8 de doctorado, trabajos profesionalizantes en la industria, etcétera, etcétera. Mucho, mucho currículum del doctor. Merecido tiene este premio, doctor. Muy merecido. Más de 70 publicaciones, 900 citas, conferencias nacionales, internacionales, como el Hydrometallurgy Symposium, el Hydro Process de Chile, Conference of Metallurgists en Canadá, Annual Meeting Society of Mining Metallurgy and Exploration, el Congreso Internacional de Latinometalurgia en Perú, entre muchos, muchos otros. Todo esto pues lleva a nuestro condecorado a un trabajo muy fuerte para los académicos que estamos aquí presentes, porque no debemos dejar atrás todos los logros que ha hecho el doctor Eduardo. Hay que tratarlos, hay que pedir su consejo, porque aún después de todo esto, el doctor todavía sigue dando frutos. Dirección de estancias doctorales, tesis de la licenciatura en la ingeniería metodológica. Y de esto, mucho, mucho más. Y por todo eso, gracias, doctor, por todo lo que ha dado a nuestro departamento y a nuestra universidad. Aquel joven de 15 años, procedente del poblado de Esqueda, se formó profesionalmente en la máxima casa de estudios del estado. De ese tiempo a la fecha, Jesús Leobardo Valenzuela García se ha convertido en un prestigiado profesor investigador en el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, con más de 40 años al servicio de la alma mater. Y tratar de impulsar a los estudiantes jóvenes que se metan más en los procesos así de extracción de los metales. Y para eso pues tratamos también de estar siempre en vinculación con las empresas, ¿no? Con los egresados de nosotros, pues ellos, que nos den la facilidad pues, de que puedan ir los estudiantes a hacer sus prácticas con ellos. Pues el reconocimiento de mis estudiantes, de estar formando estudiantes, que ellos se sientan
bien aquí, que sientan, pues que les llame la atención aquí la investigación. Eso es lo que me enorgullece, y más que ellos pues sobresalgan, ¿no? Hacia dónde van sus trabajos. Muchos de mis estudiantes pues son profesores actualmente, y me siento lleno de orgullo pues que ellos sobresalgan. El maestro Lobardo pues para mí fue una de las mejores opciones, y pues ha representado el estar, el apoyo y el aprendizaje continuo. Nos permite también el tener un panorama más amplio, y él trabaja en equipo con nosotros en ese sentido. El doctor Leobardo tiene mucho conocimiento en el área de metalurgia, y la verdad, él ha sabido transmitir ese conocimiento hacia nosotros. El entusiasmo, ¿no? El cómo platicar a los alumnos, cómo motivarlos al dar la clase, ¿no? Con ejemplos, demostraciones, platicarle de las plantas. Para mí es una gran satisfacción, pues, la formación de recursos humanos, principalmente. Eso, pues todo lo que entraron en los recursos humanos, las investigaciones que realizan, que se estén publicando, pues, a nivel internacional. Es un gran orgullo para mí, pues, poder recibir este reconocimiento. Es una persona que comparte su conocimiento y que nos ayuda a potenciar nuestras habilidades. Pues es un maestro que me ha enseñado, y sobre todo me ha dado la libertad de estudiar, me ha dado la libertad de investigación, y sobre todo me ha guiado en todos mis estudios de maestría y de doctorado. Como él ha estado pues impulsando, ¿no? Tanto en la industria como también aquí en la investigación, el estar innovando, el estar investigando y mejorando, ¿no? Entonces me dio mucho gusto, ¿no? Y muy merecido reconocimiento. Me da mucho gusto porque, pues, el doctor Leobardo ha formado parte de mi formación académica desde que yo estoy en la licenciatura de Ingeniería Química. Da mucha felicidad, da mucho orgullo verlo que gracias a su trayectoria tan merecido se le dé este reconocimiento. Un gran orgullo, porque la verdad es un premio muy merecido, que el ver todo lo que él ha hecho, todas las personas con las que ha trabajado, los proyectos que ha desarrollado. La verdad es mucha trayectoria y muchas cosas que ha logrado, y la verdad lo tiene muy merecido. Muchas felicidades por este gran reconocimiento. Le agradezco todo. Felicidades. Muchas felicidades al doctor Jesús Leobardo Valenzuela por este reconocimiento a la trayectoria académica. Me da mucho gusto que se haga valer su enseñanza a los alumnos y su ayuda a sus colegas. Muchas felicidades, doctor Leobardo Valenzuela. Estamos muy orgullosos de usted, y que sigan los éxitos y para adelante. Bueno, doctor Jesús Leobardo Valenzuela, muchas felicidades por este premio tan merecido, que sea uno de los tantos logros que le faltan por conseguir. Muchas felicidades a mi maestro, Jesús Leobardo Valenzuela. Estoy muy orgullosa por este reconocimiento que le están otorgando después de una trayectoria y tanto apoyo que nos ha dado a nosotros como estudiantes a la industria, y pues muchas felicidades. Por su destacada labor dentro y fuera de la Universidad de Sonora, el doctor Leobardo Valenzuela ha obtenido varios reconocimientos, y este año se le distingue con el máximo galardón que otorga nuestra Casa de Estudios, el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico 2023. Felicidades, doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Y en reconocimiento a su trayectoria ejemplar y a su destacado mérito académico, la Universidad de Sonora en este momento otorga el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Invitamos a la rectora de la Universidad de Sonora, la doctora María Rita Plancarte Martínez, para que haga entrega de este premio, de este reconocimiento al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García. Así también en unos momentos se le colocará la medalla que simboliza este máximo galardón, y en este momento la rectora hará entrega de este reconocimiento al doctor Leobardo.
Así también invitamos a la doctora María Rita Plancarte Martínez para que proceda a colocarle esta medalla, este símbolo que representa el Premio Universidad de Sonora a la Trayectoria y al Mérito Académico, esta medalla de plata al doctor Leobardo Valenzuela García. Muchas felicidades, doctor. Y vamos a invitarlo amablemente para que nos dirija un mensaje en este importante acto. Invitamos a los miembros del Presidium a tomar su lugar y al doctor Leobardo, por supuesto, a que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium. Señora doctora María Rita Plancarte Martínez, damas y caballeros y público en general. Realmente pues me siento muy orgulloso pues de que estén todos ustedes conmigo, autoridades y pues ya el doctor Paul Zavala pues aquí ha dado pues buena parte de mi trayectoria y primeramente, pues quiero pues, agradecer a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí, de tenernos vivos y con buena salud, gracias a Dios. Agradecer a mis padres, Esther García Navarro y Juan Valenzuela Morales, que en paz descansen ambos, que ellos, pues por haberme proporcionado la vida, pues todas las enseñanzas primarias, desde la primaria y aquellos, pues mi papá, pues no. Bueno, más ellos en la primaria y en el pueblo, pero gracias a Dios, pues se esforzaron por que uno viniera a estudiar, ¿no? Inclusive, pues todavía recuerdo que allá, pues el telegrafista en Esqueda le decía, pues, ¿cuántos años dura esto? No, y se dura como 8 o 10 años, le decía el telegrafista, pues no, pues imagínense a mi papá, pues que no había estado en la escuela. Entonces, todo eso, pues, pero de alguna manera, pues, rendido sus frutos y pues, quiero agradecer, pues, sinceramente, pues, a mi esposa, la doctora Patricia Guerrero Germán, que es también actualmente profesora de Ingeniería Química y Metalurgia aquí en la institución y, pues, es quien me ha impulsado y me animó, pues, a participar en la trayectoria, ¿no? Esto. A mis hijos, pues, Juan Arturo, arquitecto aquí egresado de la Universidad de Sonora, Patricia Jazmín, ingeniera química metalúrgica de aquí de la Universidad de Sonora, por allá se encuentra atrás también, esposo, y a Liliana, pues egresada de ciencias de la comunicación de aquí de la Universidad de Sonora, y Jesús Leobardo, el mayor, ahí él pues estudió veterinaria, todavía no había veterinario aquí, entonces se fue con la competencia, ¿no? pero aquí anda. Y claro, pues a sus parejas, con todo gusto, pues también a los nietas, Mariana y Bárbara. Bien, esto también agradecer a mis hermanos, Juan José, Lilia, Elviadora, que en paz descanse, Maricelda, Dunia Miroslava, que en paz descanse también, Iracema, que. Mis hijos, pues, que siempre me apoyaron, pues, para mis estudios. Quiero agradecer, por supuesto, a mis compañeros, personal administrativo de la División de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, pues, que también pues, siempre colaborando conmigo. A los investigadores del Cuerpo Académico Consolidado, Metalurgia, Materiales y Medio Ambiente, la doctora Diana María Mesa, la doctora María Mercedes Salazar Campoy, el doctor Martín Antonio Encinas Romero, doctor Guillermo Tiburcio y el doctor Agustín Gómez, que ya pues, se anda jubilando y se va y no se va, pero pues ahí anda, ¿no? Todavía no.
que se vaya y no se ha ido. También pues a los miembros de la Academia de Ingeniería de Procesos Metalúrgicos, está, pues también ahí está María Mercedes Salazar Campoy, Juan Carlos Soto Uribe, Lupita Martínez Ballesteros, el doctor Jesús Porcayo Calderón, doctor Víctor Manuel Vázquez Vázquez y el doctor Jesús Humberto Coronado López. Espero que no se me vaya ninguno. A mis estudiantes, pues sería difícil nombrarlos a todos, como mencionó el doctor Raúl Zavala, pero sí quiero mencionar a los actuales que están realizando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Está pues aquí Raquel Quijada, Elit Sustaita, también Lizeth Leiva, Juanito Bautista, está los Mercedes Olivas y Ana María Espinosa. Ellos actualmente pues están realizando investigaciones en el área de hidrometalurgia y pues esperemos que terminen pronto, ¿no? Entonces, ya para que nos dejen ir ahí. Esto, bueno, esto pues realmente al terminar mis estudios pues siempre uno pues trae inquietudes. Lo mío pues era pues trabajar en una planta metalúrgica, regresar, y tuve la oportunidad, me abrió las puertas la compañía minera de Cananea. Todavía en ese tiempo era mitad mexicana, mitad gringa, y pues estaban desarrollando un nuevo proyecto de extracción por solvente, pues aplicar la ingeniería química ya para mejorar los procesos metalúrgicos ahí a la extracción del cobre. Y pues ya me involucré en ese proyecto y pude realizar mi tesis de ingeniería química. Y estoy viendo aquí un compañero de ese tiempo, el ingeniero Ramón Mendoza, que por aquí anda, bienvenido. Al desarrollar mi tesis, pues tuve como asesor al doctor Salvador Aguayo, que en paz descanse, y él pues siempre me estuvo impulsando y me invitó a colaborar con él aquí. Dije, bueno, vente mientras yo me voy a estudiar el posgrado, el doctorado. Y pues ahí venía yo provisionalmente, dijo, que aquí pues yo vengo por un año, dos años, y ya casi tenemos 42, ¿no? Entonces aquí seguimos, gracias a Dios. Entonces, desde los inicios también pues siempre quise pues involucrarme así en proyectos relacionados, pues que tuvieran alguna pues aplicación industrial. Y pues entonces platicando aquí con mis compañeros, está por aquí también pues Héctor Díaz Galaviz, el doctor Salvador Aguayo, pues que pues dijimos, ojalá que podamos formar aquí la maestría en metalurgia, para que no tengan que salir nuestros egresados y nosotros mismos. Entonces tuvimos el apoyo pues de diversas empresas aquí de la región, de la Dirección de Minas del Estado y por supuesto de la institución. Entonces, logrando esto, pues que se nos apoyara, pues ya finalmente las asociaciones también. Entonces, en 1987, pues nos aprueban el proyecto aquí, pues gracias aquí a las autoridades en aquel entonces, el ingeniero Manuel Rivera Zamudio y el ingeniero Manuel Balcázar Mesa, pues autoridades de la Universidad de Sonora, y pudimos formar este posgrado. Entonces, ya después también tuvimos, ya con el posgrado, pues también en pláticas con, precisamente con ingenieros, con directivos de las empresas regionales, pues también vimos, trataron de, ¿por qué no traen aquí? Pues que se preparen nuestros ingenieros, que se especialicen en esta área de metalurgia extractiva. Y fue así como llevamos también el programa de maestría en metalurgia profesionalizante a los lugares de donde estaba pues la gente trabajando, en Cananea, Esqueda, Nacozari, y pues sí han egresado algunos profesionistas que ahora pues son directivos ahí de las empresas. Ya después, para mis estudios de doctorado, pues también precisamente con la relación que teníamos a una empresa, también había en desarrollo por una empresa proveedora de reactivos de extracción por solventes, y tuvimos la oportunidad pues de desarrollar investigación en esto, y en convenio de la universidad con el Tecnológico de Saltillo pues pude realizar mi doctorado, gracias a Dios, culminando en el
2002, ¿no? Esto así. Entonces, quiero agradecer aquí pues, a los profesores que me abrieron las puertas en aquel entonces, el 81, así, tenemos al ingeniero Manuel Rivera Zamudio, al ingeniero Manuel Balcázar Mesa, ingeniero Federico Fuentes, con Osvaldo Landavazos, Jaime Varela y otros, pues el doctor Salvador Aguayo, que en paz descanse, por supuesto, otros compañeros como Elías Félix, pues que también nos apoyó bastante en esto. Quiero agradecer también el apoyo que nos brindaron pues, para desarrollar nuestra vida profesional. Los rectores, pues, ex-rectores en el tiempo, como finalmente pues, estaba pues, empezando pues, con el ingeniero Manuel Rivera Zamudio, que en paz descanse, que pues, algo nos apoyó bastante. El ingeniero Manuel Balcázar, luego maestro Marco Antonio Valencia, maestro Jorge Luis Ibarra, y luego ya después ahí, pues algo que siempre nos apoyó y siempre nos dio muchas oportunidades, el doctor Pedro Ortega Romero, el doctor Heriberto Grijalva, el doctor Enrique Velázquez Contreras, y pues por supuesto aquí a la doctora María Rita Plancarte Martínez, pues que siempre por darme la oportunidad de participar con ellos pues en la administración, en algunas partes de la administración universitaria. Finalmente, pues mostrar mi agradecimiento a esta gran institución que es la Universidad de Sonora por darme la oportunidad de realizar mis estudios profesionales y desarrollarme pues con todos estos años como profesor investigador. Respetuosamente, pues quiero agradecer pues a todos y pues también a mis estudiantes, por supuesto, ¿no? Compañeros de trabajo. Muchas gracias y por este gran homenaje. Muchas gracias, doctor. Agradecemos el mensaje del doctor Leobardo Valenzuela, quien ha dedicado su vida a la excelencia académica, destacándose como una figura inspiradora para la comunidad universitaria. Su compromiso con la investigación y la educación ha dejado una huella indeleble en nuestra institución, la Universidad de Sonora. A continuación, les invitamos a escuchar el mensaje de la rectora de la Universidad de Sonora, la doctora María Rita Plancarte Martínez. Muy buenos días, bueno ya no, tardes a todas y todos. Es este uno de los días más importantes del año porque se entrega el premio Universidad de Sonora a la trayectoria y mérito académico. En este 2023 le correspondió al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, lo cual nos llena de gusto y orgullo, por eso estamos aquí, por eso saludo con mucho gusto a los miembros del presidium, a los rectores aquí presentes, a familiares, a los hijos, a la familia del homenajeado y a todos los que está, a todos y todas los que nos reunimos en este recinto. Quisiera comentarles que uno inicia la vida en la universidad como profesor con un sueño. El primer gran sueño que tiene uno como profesor es completar la hora de clase. ¿Sí? Es el primer gran, de verdad, porque si se te acaba el material, luego, ¿qué sigue? ¿No? Y todos fuimos alguna vez noveles profesores, todos fuimos alguna vez, fue la primera vez que nos parábamos en clase, y los buenos profesores en general, cada vez que inicia el semestre, sentimos como, podría decir la palabra ñañaras aquí, no la debo decir, un poco nerviosos nos sentimos el primer día de clase de cada semestre. Ese primer sueño de llenar la hora de clase va seguido de un segundo sueño, que los estudiantes te entiendan lo que estás haciendo, que lo hagas bien, que compruebes que estás haciendo conexión con los estudiantes. Y luego ya vienen, se van acumulando sueños, van, que me acepten este artículo, sí, que saque la maestría, que saque el doctorado, que le vaya bien a mí dirigido de tesis, que la tesis está completa, que no me lo regresen. O sea, se van completando los sueños
de poquito en poquito, de poquito en poquito, día tras día, semestre tras semestre, porque la vida de los profesores de nosotros se divide en semestres. No sé si ustedes sepan, pero vivimos un semestre tras otro. Entonces, hay un momento en que ese cúmulo de sueños, ese que se van acumulando, pues pasa el tiempo y esos sueños que fueron pequeñitos se convierten en una gran construcción que se llama trayectoria. Y esta trayectoria está compuesta de eso, de sueños, de lo que querías cada vez, por cada semestre, por cada momento, y que fuiste logrando, que se van acumulando, y se van acumulando gracias al tesón que uno pone, a la cooperación de los compañeros, a la colaboración indudable de la familia y al pertenecer a una institución generosa como la Universidad de Sonora. Tan generosa como el propio homenajeado, que utilizó sus palabras únicamente para agradecerles a todos. Me dejó verdaderamente conmovida esa conducta, esa actitud al decir sus palabras. Dijo gracias a Dios y siguió con todos los demás. O sea, creo que no le faltó. Creo que leyó la nómina completa del Departamento de Ingeniería Química. Y en verdad, la universidad te da la oportunidad de ir construyendo estos sueños, como fue, por ejemplo, para él la maestría y, bueno, que tuvo bastantes nombres hasta que llegó a ser el programa de maestría y doctorado en ingeniería química, pero antes estuvo en metalurgia extractiva no ferrosa. Yo siempre me pregunté por qué esos nombres tan raros. Pero bueno, debe ser algo muy importante porque, como dijo Paul en una clase, dice, la oxidación es algo que cualquier niño de kinder sabe, ¿no? Y yo dije, creo que fui al kinder equivocado, tengo la menor idea de qué es eso. Pero sí es esta generosidad de la universidad que se replica en la generosidad de su profesorado. La trayectoria de Leobardo, que agradezco mucho a la vida, me haya dado la oportunidad de coincidir con él en distintos momentos en la universidad, la trayectoria que ha logrado está construida desde el tesón, desde su interés, pero no solo por los estudiantes, por el programa, sino su interés en vincularse con la sociedad. De ahí que sea tan reconocido también como profesionista, en el medio profesional. Un día le dije, no me acuerdo qué cosa le pregunté, me dijo, es que soy presidente, ¿de qué eras presidente? De la Asociación de Ingenieros. Bueno, o sea, con toda naturalidad y toda sencillez, ¿de qué eras presidente? De la Asociación de Ingenieros, Ingeniero en Minas, Metalurgistas y Geólogos, así. O sea, estar con lo de fuera también es muy importante y ese ha sido su camino, esa ha sido su forma de ir construyendo esta trayectoria que, como les digo, está hecha de pequeños pasos que uno va dando, de pequeños deseos, sueños que vas alcanzando, y a la vuelta son esta trayectoria de 40 y tantos años que se reconocen en esta mañana. Y se reconocen sobre todo porque los estudiantes, nuestros estudiantes, tus estudiantes, Leobardo, saben que tienes este don, esta magia para convertirlos en algo completamente, pues, ¿será que eres metalurgista? Y los conviertes en otra cosa. Pero los conviertes en personas de, no solo de gran conocimiento en el área, sino también en personas con gran humanidad, con una gran sensibilidad hacia lo social, así como tú lo haces. Por eso considero que en este acto tan trascendente, la entrega del premio engrandece a la universidad, engrandece al homenajeado, pero sobre todo a nuestra comunidad. Esta forma de trabajo de alguien durante 40 años y de quienes lo han precedido en este premio, muestran el modelo del profesor investigador universitario, ese que se da en el conocimiento, que se da en la investigación, que se da a los estudiantes y que se da a la sociedad. Esta tarea, que parece simple, la hacemos los profesores en esta universidad todos los días. Y un día volteamos
y han pasado 40 años. Y un día estamos en este lugar recibiendo el reconocimiento que nos reconoce a todos los que hemos trabajado sin descanso por la universidad, por los jóvenes, por la ubicación de la universidad en el contexto social, pero sobre todo por asegurarnos de ser siempre la luz que todo lo ilumina y forjar a estos hijos e hijas de la universidad cuyo saber hace su grandeza. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de la rectora de la Universidad de Sonora, la doctora Marianita Blancarte Martínez. Y para culminar con este acto, invitamos a todos los presentes y nos hacen el favor de ponerse de pie para entonar juntos el himno que revive el orgullo de ser búhos de nuestra institución. Y en honor al doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, los invitamos para entonar juntos al unísono nuestro himno universitario. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos. Es así como damos por concluida esta ceremonia. Felicitamos nuevamente al doctor Leobardo Valenzuela. Gracias por acompañarnos a todas, a todos, y pues que su legado inspire a las generaciones futuras y siga iluminando el camino hacia la excelencia académica en nuestra institución. Gracias a todos y esperamos que tengan una linda tarde.